5 años, soy del municipio o localidad de Yaxcabá. Y mi proyecto se llamó Koshmulkan Bayetek Puxical, que traduciéndolo significa Aprendamos Juntos con el Corazón. Mi proyecto se basó en dar talleres de lectoescritura maya y la técnica de hilo contado, el Shokbichuy. El proyecto pues en sí fue dirigido a personas que no hablan ni escriben maya, y lo que viene siendo la técnica de hilo contado a fin de futuro tiene como realizar lo que viene siendo las blusas, los hipiles. Empezamos con gente que no sabía, las personas que me apoyaron en el proyecto aprendieron desde cero. Emeyatec Betaja, Antaben, tu mentor es Sacil Sánchez Cham. Utialek, u bisik acabo o fin el proyecto. Tushtek meyatec te cajo, kohu u shimbatet, tu y la bishemeyatec beco. El acompañamiento que recibí por parte de Rising Voices fue el acompañamiento de la mentora Sacil Sánchez y Lorenzo Itza. De hecho, Sacil llegó a uno de los eventos que yo realicé, que fue la clausura el 21 de diciembre del año pasado. Ella llegó, nos visitó a la comunidad y vio prácticamente el producto y el resultado del trabajo. Tenetitu cultiqué en muchas maneras de ventaja, anchaupe chimpolti, yo sale eclat o ya ante cajo. Mantene vio tan motivar cuba cu seguir todo un meyaco butano mutubsco u musu lactalo butano intukultike meya hachatut ekbeka manten vio ula maco ula palalo maton su lactalo u meyaco u castico bisu meyaco proyecto utialu u seguir u custalectam. Bueno, el impacto que recibió mi comunidad por el proyecto fue muy motivante, porque de cierta manera los jóvenes, los niños, ya tendrán como el impulso para no olvidar y no sentirse avergonzados de nuestra lengua. Acercarse a asociaciones, buscar fondos para poder financiar un proyecto que tal vez tengan en mente. Yo puedo mencionar que mi proyecto era un sueño, que ya hoy se está haciendo realidad. Yo me estoy llevando una experiencia muy bonita de aprendizaje. Uno nunca deja de aprender. Tengo más fuerza para poder revitalizar y no permitir que mi lengua se pierda. Métodos que podemos implementar: el aprendizaje desde casa. Abuelos que hablan maya, no sientan pena de que sus nietos, hijos lo sepan, porque hoy en día hablar maya me está abriendo puertas, muchas puertas para poder lograr mis objetivos, que son seguir preservando mi cultura y de cierta manera revitalizar la lengua y que no se pierda. Uchekek ikekbaon, mantenes kadatek ikekbaon, pero chenti celulares, chenti computadora, uchekek ikekbaon en persona, hatsuz, bashtek tek bisama, mantenle tío ve tutsikbataton, pe intercambio, pe tek esha ek ideas, ek tukul, mantenle tío ve helam, bashtumans, optialumeyaku proyecto, beishanton, weyukatan, helan, shan, hegelas, balotekanlanta, ikilekmeyakek proyecto. Pero esta experiencia, hachman hatusiktiate, intiaten, yashili imeyahti kupe, va beyatushian ejejelast ano, pero teknat, que va a mantener leli el propósito eli, que en el intercambio de ideas de nuestros proyectos, cada quien se lleva un aprendizaje de cada uno. Entonces es muy enriquecedor para mí. Es la primera vez que participo en una cumbre como esta, donde la lengua maya está más que presente, más que viva, el papel que nos dieron a nosotras mujeres. Para mí fue como que algo muy impactante saber de que siendo mamá, siendo ama de casa, siendo estudiante, me dan la oportunidad de ejercer mi proyecto y darnos el espacio. Estuvieron mis hijos conmigo, mi esposo apoyándome en todo en este proceso, y la verdad creo que ha sido muy importante, ha sido muy valioso para mí esta experiencia, y espero que más adelante este tipo de cumbres, ¿no?, de donde se revitalice la lengua, sea un gran ejemplo de que nosotras mujeres, mamás, podemos dominar las plataformas digitales, las aplicaciones, las herramientas digitales. Y una forma de eso fue aprendiendo en las capacitaciones que nos brindaba. Cada quien tiene una idea, ¿no?, de los proyectos que podemos realizar. Las asociaciones como Rising Voices nos apoyan de una manera económica para poder realizar el proyecto. Tener como que este acompañamiento tanto en lo económico, con los mentores, en capacitaciones,
es muy necesario para poder realizar el trabajo tal cual. Recibir el acompañamiento por parte de mis mentores, por parte de Eddie, el director, es muy valioso saber de que no estamos solos para poder realizar nuestros proyectos. Y realmente invitar a los jóvenes, a las personas que tengan un proyecto en mente, acercarse a las asociaciones como Gracie Voices y postularse a las posibles convocatorias que vayan sacando en fechas ya en curso. Ellos darán un calendario para poder registrarse. Nosotros como primera generación de becarios somos los responsables también de compartir esta información para que gente se sume a estos proyectos, a esta forma de revitalizar nuestra cultura y así podamos mantenernos vivos. Una de las experiencias que yo me estoy llevando fue de que siempre hemos catalogado de que hablar de maya solo es en Yucatán. Realmente los mayas están más vivos en Chiapas, en Guatemala, en diferentes variantes en su habla, pero tenemos la misma idea, preservar nuestra cultura. Preservar nuestra lengua, revitalizar lo que somos, porque somos mayablantes, somos personas de una localidad, de una cultura tan rica que realmente darle ese valor para que no se vaya perdiendo. Es un sueño hecho realidad, pertenecer a una cumbre, conocer a bellísimas personas, llevarme estas experiencias de intercambio cultural, intercambio de lengua, platicar con la gente que me rodea en mi lengua me hace sentir como que más en confianza y decir, no, pues de aquí soy. El agradecimiento a Eddie, que lo hizo posible, a nuestro director, a los mentores, a mis compañeras, a mis compañeros, sentirnos como en familia. Con muchísimo gusto estoy acá, estoy participando y le estoy dando énfasis a mi lengua. Le estoy buscando la manera de que no se pierda, que estamos aquí porque somos mayas y estamos más vivos que nunca. Estamos aquí presentes.